Y en estas épocas de mundial, de fútbol, estamos todos distraídos y el gobierno ya privatizó el pozole. Así es. Y nadie se ha dado cuenta. Y no solo eso, ya están contactando vida extraterrestre y nadie hace nada. Quiero informarles que hace aproximadamente 3 horas, aquí por el lado de Lampazos, cayó del espacio un objeto volador no identificado. Es un ovni. Llegamos aquí a dar auxilio. Lo que yo alcancé a ver fueron 3 lo que parecen ser extraterrestres y a veces muy mal heridos. Un tercer extraterrestre lo alcancé a ver en buen estado de salud. Estaba tratando de comunicarse con nosotros. Emitía muchos sonidos, pero en verdad no logramos entender lo que decía. No me digas. Vamos a la 8ª zona militar aquí en Laredo. Ajá. Estoy contando esto pues por si me llega a pasar algo, nomás para que quede grabado de que esto sucedió, que fue realidad. Hay mucha gente aquí de gobierno, anda vestidos de negro. Voy a mostrarles por el retrovisor. Vienen muchas unidades de gobierno de México. Entonces voy a seguir transmitiendo mientras me sea posible. Ahora tranquilos todos, tal vez los extraterrestres no se pudieron comunicar con este hombre porque ellos no hablan norteño. O sea, yo apenas les entiendo. Oye, súbele al clima, ¿no? O sea, ocupo que le prendas más fuerte al abanico. O sea, no se les entiende. Después de tanto pisto vas a poder jalar. Pero, ¿y a dónde llevaban a estos extraterrestres malheridos? Yo digo que al IMSS. Creo que todavía están esperando que los atiendan. Uy. Ahora, ¿chocó la nave o se la llevaron al corralón porque no traía el engomado? ¿Cómo estuvo la onda? ¿Y qué combustible usará esa nave tan peculiar y extraña? Fíjate, creo que esa nave trae un motor a gas y la comunidad científica quiere, más que ninguna otra cosa, ver gas de otro planeta. Sí. Sí. ¿Y por qué vienen los extraterrestres a la Tierra? O sea, bueno, tengo entendido que venían gritando, ¡se quema Marte, se quema Marte! No, pues bienvenidos, marcianos. Bueno, es que el programa espacial de México está avanzando muchísimo. De hecho, ¿tú sabías que ya mandaron un negro a Marte? ¡No, hombre! ¡Sí! Primero van a enviar a un burro a Marte y luego a Sage a Marte. No, si mandan a Sage, llega Urano, atraviesa los anillos de Saturno y acaba en la Vía Láctea. Entonces, terrible. Y por la noche, en esa misma carretera, pasó esto. Es una noche normal hasta que de pronto estas personas voltean a la izquierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Casi no se ve. Ahorita se va a ver. ¡No! ¡No! A ver, ahí les va otra vez, pero en cámara lenta. Ahí está. Otra vez, pero despacito. Miren. Ahí está. ¿Qué es eso? ¡Ya sé! ¡Ya sé lo que es! ¿Qué? Dicen los que estuvieron ahí que ese es uno de los extraterrestres. Ay. Sí, que corrió. Perdón, que se corrió. Bueno, que llegó, que iba a preguntar. Oigan, unos güeyes se llevaron mi nave. ¿Dónde está el corralón? O sea, así son los extraterrestres, son terribles. Yo una vez salí corriendo así exactamente, pero era porque estábamos desvenando chiles y fui al baño. Sin lavarte las manos. Sí, fue un grave error. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando desvenes el chile te laves las manos? ¿Antes o después? Déjalo, no digas. Durante. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.